Todo muy bien, todo muy bien. Ahora vamos con Valentino Lanús. Oye, que Jorge Caguachi le dijo a Gustavo Adolfo Infante que, que Valentino Lanús, ya ves que Valentino Lanús, este actor de Televisa, estuvo desaparecido mucho tiempo. Sí. Primero que se había ido a la selva. Uh -huh. Y luego después, yo me quedé en lo de la selva y ahora que regresó, yo dije, ay, lo sacaron de la selva y un amigo me dijo, no, ya vive en Estados Unidos. Sí. Órale, dije, pues ok. Pues resulta que Jorge Caguachi, que tú recordarás, Jorge Caguachi en un tiempo fue muy mediático. Y ya después, como que no va, como que se alejó de la farándula. Mm, <coughs> sí, sí, se sí, alejó. Estuvo en la casa de los, bueno, Big Brother. Ajá, fue novio de Ana Bárbara. Fue novio de Ana Bárbara, de Marlene Favela. Sí. Eh, <coughs> luego se hizo. Pues muy controvertido porque cambió el rostro con las cirugías y, creo y que los de ahí ojos en hasta el color de los ojos. De ahí en adelante fue cuando desapareció, no, yo creo que no le gustó la crítica. No le gustó el hate. El hate. Seguramente. Ajá. Total que eh, dice Jorge Caguachi, se comunicó con, con Gustavo Adolfo y le dijo que Valentino Lanús le cometió un fraude. Okay. Que porque Valentino y su esposa venden cosas como de, de la India, porque pues se supone que son muy espirituales, ¿no? Uh -huh. y muchas de estas cosas que, que es que hay muchas cosas que venden en la India, muchos objetos, y que entonces a él le ofrecieron, y él fue diciendo, ah, sí, pues tráeme esto, pero tráeme aquello, pero pu, 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 cuatro millones de pesos. Okay. ok. Porque hay que aclarar que Kawashi, pues entre otras cosas, es, es millonario, millonario. Y es muy excéntrico. Uh -huh. ¿Te acuerdas que tenía camellos en su casa? Uh -huh. En su mansión de la Ciudad de México tenía camellos. Camellos nomás. Ajá. Es muy excéntrico. Uh -huh. Y entonces, pues. Yo, yo, y uno dice, hay cuatro millones. Pues sí, sí, son cosas muy excéntricas y además por la, por la importación y todo, pues, pues eleva el precio, ¿no? Obviamente. Uh, supongo que sí. Total, que cuando ya les pagó los cuatro millones, ¿qué crees? Según Jorge Kawachi, Patitas Valentino y, y su esposa huyeron a Estados Unidos para que no los encontrara. ¿A poco? Y para que no le no pagarle los, el, los cuatro millones. Entonces dice que ahora que vio que regresó Valentino, a cobrarle, pues está denunciando, pues que es un farsante Ajá. y que y que roba. Pues sí, porque y, a él yo y creo a, gurú. a Kawachi lo que le sobra son millones. Yo creo que lo que menos le importa es el dinero, sino la burla, ¿no? Exactamente. O sea, la burla y sobre todo alguien que es conocido y que seguramente hará otro tipo de negocios y que Ajá. entonces caerán otros famosos, ¿no? Sí. Entonces lo que dice Jorge Kawachi es. Oye, pues este me robó pues fíjate Son cuatro que millones. Entonces sí está en discusión porque no lo está demandando, no sé, alguien. Adame. Adame. Que quiere figurar. Ajá. Jorge Caguachi nunca jo quiere Kawachi figurar. Nunca, nunca no. dice nada. Entonces sale para decir eso, pues. Y yo me acuerdo que de Jorge Caguachi cuando estaba era muy mediático, sí me llegaron a contar que era un tipo educadísimo, caballero. un tipo un caballero, un tipo super buena onda. Pues es que nunca se le la, supieron la el, Nunca se le supieron escándalos. No, 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 no. Nunca se le supieron fraudes de peleas, nunca De se hecho se... en Big Brother creo que fue casi finalista o finalista por, por lo encantador que era. Creo que a mí, a mí me caía bien Caguachi, ¿te uh -huh. acuerdas a Alma nuestra amiga? Ajá. Lo adoraba. ¿A poco? Sí, el kawaii suspiraba cada vez que lo veía. <laughs> sí, pues es que era muy, este, ¿cómo se dice? Entonces, para Encantador. las mujeres era guau, wow, era kawaii, kawaii. Entonces, a ver, aquí yo creo que hay que preguntarse, y, y yo creo que a la gente que va sobre todo a Televisa a diario a entrevistar, pues corren a entrevistar a Valentino Lanús y que dé una explicación por qué no le dio los cuatro, por qué no le regresó sus cuatro millones o le dio lo que compró. Ajá. Yo sí le creo a Kawachi, yo sí te creo, Jorge Caguachi. la neta. Ok. Aparte, es que luego en la farándula, ya ves que Alejandro Camacho no le quitaron también todos sus ahorros. Sí. O sea, luego en, hay, 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 hay mucha rata. Uh -huh. Pues qué pena, ¿eh? Qué pena que Valentino, este. Pues qué manchota, porque yo que él ya estaría sacando un comunicado diciendo no le robé. O ah, pues dispénsame, se Ay, me olvidó. Pues dale, dale chance, la nota salió ayer. Oye, sí. o dispénsame, se me olvidó. Ajá, se me olvidó. Ahí te van. O tus te lo mandé, millones. pero no ahí te, me equivoqué de cuadra y, y, me, y equivoqué, llegaron a, me equivoqué de, de, de clave <laughs> interbancaria. Le llegaron a Julio César, y, le llegaron, y le, <laughs> le llegaron a Julio al César canelo. al canelo. <laughs> Oye, viste que el canelo se volvió súper viral por bailar. Muy chistoso. No, lo no, hizo no. que obviamente es boxeador no bailarín, entonces baila así como, como, como tío en ácidos <laughs> y entonces se volvió súper viral en TikTok y ahora ya todo el mundo le hace así con la cancioncita como de Michael Jackson no, okay. tú, 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 ¿qué te gusta festejar, el día de muertos o el Halloween? a mí los dos, y soporte a los dos, no, a mí sí me gusta más el, el, el altar y todo el, el, el pan de muerto y el champán es lo que te gusta, ir a comerte lo que le ponen al pobre del muerto ahí Oye, serías capaz. Pero pues es que cuando quitas el altar, ¿qué haces con la comida? No llegó nadie. Yo me lo como. <laughs> no llegó nadie. Pues se y luego que... si al lado sí está el muertito, <laughs> pues así queriendo. Se quedó. <laughs> Jesús, no. Bueno, ¿te gusta? Oye, pensar? que por cierto, espera, es que el, el pan de muerto, ahora ya lo rellenan de Nutella, ya ah, lo hacen sí, así. Ah, sí, ya está. Rico. Oh, pues claro. <laughs> Hay que, la variedad, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, entonces el 83% dice que el Día de Muertos como yo. Mm. Y el 17%, pues Halloween, que también se vale. Pero tú eres bien miedoso, o sea, tú pondrías un altar en tu. En tu Mira, mapa? yo ahorita tengo veladoras mm. para mis muertitos y estoy solo porque Tomás está quedando aquí. Ajá. Y luego dicen que vienen. Y... Eso te dice si soy miedoso, ¿no? Ajá. <laughs> o sea que, no, porque puede ser que sí lo hiciste, pero igual eres miedoso, ¿no? No, pues no, pues es que, la, no, no sé ¿Pones un vasito de agua? Es que, ¿eh? ¿Pones un vasito de ¿Un agua? vasito de agua para qué? Pues es que es importante también, por si llegan, un vasito de agua Pero yo y, le tengo a mis muertos más recientes, a mis dos ¿Y tíos ¿Y eso qué? A mis dos tíos que fallecieron, el, y, eh, pero es que les gustaba el alcohol, no el agua Ah, no, pues pones un vasito de alcohol No tomaban agua pues pones un vasito de alcohol. De alcohol, pero alcohol le tira. O sea, de alcohol. De, de lo el... que tomaban, de lo que les gustaba. En serio. Claro. Y sus claro? cigarritos. Es que no es altar, es así a un lado del refri. Pues sí, pero por la fecha. Bueno, pues te voy a acercar. Sí. El vasito de agua está bien. El vasito de agua dicen que sí es importante. Ok, agüita, entonces, uh -huh. bueno.